Amén, hermano, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por su amor, su misericordia, que un día nos regalan esta hora para poder hacer este devocional para la gloria de su nombre. Damos gracias a Dios, digo nuevamente, porque Él nos tiene con vida, con salud, y queremos aprovechar esta fuerza que nos da porque con ímpetu queremos hacer la voluntad de Dios. En una alabanza, en un pensamiento, en una oración, queremos glorificar el nombre de Jesucristo, porque nosotros somos necesitados de Él. Por eso hacemos estos cultos, para adorarle, para glorificarle, para ensalzar su santo nombre. Así que, hermanos, ustedes que me están oyendo, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, yo sé que en este tiempo difícil que estamos viviendo de pandemia, donde hay muchos hogares quebrantados, muchas familias que están pasando por el dolor de la necesidad, están pasando por la angustia. Nosotros no podemos hacer como sal que somos de la tierra, oídos sordos a la situación que estamos viviendo. Es por eso que hacemos este devocional, para poder traer un mensaje de esperanza, un mensaje donde sabemos que no todo ha terminado, sino que en Cristo Jesús todo se comienza de nuevo. Amados hermanos y amigos que me escuchan, en esta hora yo voy a orar para que podamos entrar en la presencia de Dios, esperando que Dios se glorifique, que Él haga como Él quiera hacer, porque Dios es un Dios de orden, pero en su soberanía Él puede hacer a través de un cántico, a través de un testimonio, a través de la misma palabra que nosotros sabemos. Sabemos que es la palabra lo más grande, es la palabra de Dios en la que nos va a comunicar con el Señor, es la palabra de Dios que nos va a llevar al cielo, es la palabra de Dios que vamos a guardar y vamos a vivir para poder estar viviendo en santidad, para cuando Él venga por su pueblo, por su iglesia. Amado hermano, amigo, no deje que en este tiempo que estamos viviendo, tiempos que están oscuros para muchas personas, pero nosotros que caminamos en la luz de Cristo Jesús, estamos aquí para decirte que no todo se ha terminado, que hay un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que está siempre atento y está esperando que nosotros nos acerquemos a Él, que le busquemos de todo corazón. Cuál sea tu problema, cuál sea tu situación, en Cristo Jesús tú tienes la solución, solamente Cristo. No mires a un Cristo que sea político, que sea religioso, mira un Cristo que tiene un reino de poder, un reino de gloria, un reino donde Él, cuando viene a habitar en el corazón del hombre, es porque su reino se ha establecido en tu corazón. Así lo hizo con el mío, rompió cadenas. Y estamos en esta tarde para adorar y glorificar su nombre. Por eso, amado hermano y amigo, no olvides que Él es el mismo. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado, Él no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí. A pesar que veamos lo que veamos, sabemos que la iglesia también está siendo probada. Sabemos que la iglesia misma en este momento está siendo severa para ver lo que estamos siguiendo a Cristo. No hay nada que nos pueda impedir en esta hora de servir a Dios en nuestros hogares, en nuestras casas. Anímate con tu familia, con tus hijos. Abramos el corazón a la verdad del Evangelio de Cristo. Yo les invito en esta hora que me ayuden a orar para presentarnos delante de Dios. Hermanos y amigos que me escuchan, tú también, amigo, que no has recibido a Cristo como tu Salvador, Él está pendiente de ti. Y en esta oración vamos a incluir, como dice su palabra, que Él intercede por el mundo entero. Y oramos a Dios y le pido en esta hora que me ayude a orar, que se comuniquen con el Espíritu Santo en esta hora, con el Espíritu de Dios. Hagamos comunión donde hay dos o tres, a la distancia. Dios no tiene barrera. Vamos a orar y vamos a presentar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, para que Él se glorifique en nosotros y su nombre sea reconocido en cada corazón que está hambriento y sediento de esta verdad. Padre que estás en la gloria, vengo delante de ti en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor. Ante ti humillo mi alma, mi corazón, reconociendo que soy un necesitado tuyo, Padre. Dios mío, ¿cómo he de apartarme de ti si solamente tú tienes palabra de vida? Dios mío, lo que nos está rodeando en el mundo entero en esta hora, Padre, sabemos que nada sucede en la tierra si tú no lo permites. Pero Dios mío, en esta hora, Señor,
todo aquel, Señor, que tiene obras buenas, dice que viene a la luz del Evangelio. Y cuando no quiere venir porque sus obras son malas, no quiere venir a la luz. Pero en esta hora estas personas, Dios mío, que están en el mundo entero, así como tu pueblo, tu iglesia en esta hora, están pasando necesidad, Señor amado, de diferentes índoles, Señor amado. Tal vez una pérdida de un familiar, tal vez uno que está en el hospital enfermo, internado, Dios mío. Tal vez otro que está en la cárcel, Dios amado. Tal vez otro que está en el hogar y está postrado, Dios mío, por alguna enfermedad. Oh, Dios mío, yo pongo delante de ti en esta oración, junto a mis hermanos, al remanente que se une en esta oración, Padre amado, para clamarte a ti, al Dios grande, al Todopoderoso, el que no tiene barrera, el que no tiene límite, que no hay ni un poder que pueda ir sobre el tuyo, porque tu poder es poder sobre todo poder. Oh, Dios mío, el cual tú has delegado a la iglesia, y como iglesia y como cuerpo, donde quiera que estemos, Señor mío, en esta hora, Señor, nos unimos en el espíritu, así como Pablo le hablaba, reunido vosotros y mi espíritu, así estamos clamando, Dios mío, en esta hora por tu palabra, Señor amado, que en el espíritu los unimos, Dios mío, para clamar, Dios mío, las misericordias tuya, Dios mío, las buenas nuevas de salvación, para que tú glorifiques tu nombre, Señor, en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, a la hora que quieran escuchar, Dios mío, el video, puedan, Dios mío, en esta hora, Señor amado, glorificar tu nombre en sus corazones. Oh, Dios mío, glorifica tu nombre en esta hora, Padre, engrandece tu nombre. Mira la necesidad que hay en el pueblo, Dios mío, mira la necesidad que hay en tu cuerpo, Dios mío, mira la necesidad que hay, Dios mío, en el mundo entero, Señor, a todo aquel que tú estás llamando, Señor amado, con tus cuerdas de amor, en esta hora yo te clamo, yo te pido, Señor, junto a mis hermanos, Dios mío, para que tú extiendas tu mano de misericordia, para que tú salves, para que tú libertes, para que tú hagas la obra sanadora, Dios mío, porque tú dijiste ciertamente, oh Dios mío, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios se ha acercado. Y cuando el reino de Dios entra en el corazón de un nuevo creyente, es porque tú rompes cadenas, es porque tú sanas los enfermos. Oh, Dios mío, el reino tuyo está en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Glorifica tu nombre, Padre. Revienta toda cadena de enfermedad que haya puesto el enemigo en las mentes, en los corazones, los cuerpos. Los reprendemos. Atamos a ese hombre fuerte, como dice tu palabra, para saquear en esta hora, conforme tu poder, conforme tu palabra, conforme la autoridad que tú has delegado a la iglesia. Y como miembro de este cuerpo de Cristo, hablamos la palabra de autoridad. Reprendemos toda enfermedad en los cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera toda malicia del enemigo, todo espíritu de demonio, de brujería, de hechicería, enfermedades satánicas del diablo. Las reprendemos en el nombre de Jesús. Echamos fuera por la palabra, porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús por esa sangre que ha sido derramada en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa que bañó el madero, donde nos dio la victoria, donde nos libertó, donde nos perdonó, donde nos redimió. Sangre preciosa, sangre de Cristo Jesús. No hay dinero, no hay nada que pueda comprar la salud. Oh, Dios mío, aún el presidente Trump puede estar enfermo, podrá tener dinero, pero él sabe que el único poderoso que lo puede librar de la muerte se llama Jesucristo. Bendice las naciones, bendice el pueblo de Israel, bendice los que están por eminencia. Según tu palabra nos enseña que nosotros tenemos que someternos a estas autoridades y clamar, Dios mío, para que estén sosiego, para que estén en paz, aunque sabemos, Dios mío, que se acrecenta cada día más la maldad. Señor amado, nosotros tenemos un deber para contigo, Señor. Claman por los que están en eminencia, Señor, sin mirar la bandera, Señor amado, sin mirar banderas de política, Señor amado. En esta hora los unimos como iglesia, Señor amado, porque sabemos, Señor, que donde tú gobiernas, Señor amado, puede venir la paz, Señor amado. Donde tú gobiernas, oh Dios amado, puede venir la liberación, Señor amado. Donde tú gobiernas puede venir la justicia, Señor amado, oh Dios mío. Y esperando, Señor amado, que todo esto, Señor amado, es pasajero,
quiero, porque tu palabra nos enseña claramente que un día vendrá el Rey de Reyes, como dice Apocalipsis capítulo 19, Señor, del 11 al 21, Padre, y relata la venida, el regreso de Jesucristo, pero sí con el reino de Dios, con sus ángeles, con su iglesia, vendrá a reinar y a establecer su gobierno, oh Dios mío, y será muy diferente. Pero ahora estamos en una entresala, Dios mío, aleluya, y clamamos a la voz de tu Espíritu Santo, mi Dios, para que tú sanes los que están enfermos, los que están, Dios mío, pidiéndote liberación. Salve las almas, Padre. Oh Dios mío, tu pueblo, Señor amado, sea restituido. Tu pueblo, Dios mío, sea rescatado, Dios mío, de toda vana manera de vivir, y podamos consagrarnos para ti en los hogares, Señor amado, y servirte como familia, cada familia en su hogar, en este momento de pandemia, Padre, podamos seguir adorando y glorificando tu nombre. A ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Asimismo, hermano, vamos a dar la parte al pensamiento de la palabra, a la lectura bíblica, por labios de mi hijo Emanuel. A él le vamos a dar esta parte para que él continúe y que el Señor me lo siga bendiciendo. Un abrazo a la distancia. Cristo les ama y nosotros también. Amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en gran manera. En el día de hoy vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor, una parte muy específica que es de bendición, porque toda la escritura es útil, amén, para enseñar y para redarguir y para instruir, amén. Y vamos a leer un pasaje, hermanos, en el libro de San Lucas, capítulo 6, verso 43 al 45. Verso 43 al 45. El encabezamiento aquí dice: por sus frutos los conoceréis. Amén. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Este pasaje de la palabra del Señor, hermanos, nos da una enseñanza bien concreta y directa. No hay mucho que buscarle aquí, pero desgraciadamente siempre se ha enseñado algo que va un poco al lado de lo que el Señor quiso decir. Porque nosotros, cuando hablamos de que la abundancia del corazón habla la boca, nosotros lo vemos como que normalmente lo que alguien tiene en el corazón, eso es lo que va a hablar esa persona. Y así tendría que ser. Nuestro Señor dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca, en el sentido de es lo que uno saca de nuestro corazón. Pero el Señor aquí le estaba reprendiendo a los fariseos el hecho que ellos, supuestamente, como dice el Señor, siendo malos, decían cosas buenas. Entonces usted se puede dar cuenta que alguien que es malo puede aparentar y decir cosas buenas. Es algo que tal vez para usted puede ser nuevo, pero analicemos bien la palabra del Señor. El Señor, reprendiendo a los escribas y fariseos, les reclamaba y les decía: ¿cómo ustedes, siendo malos, enseñan a hacer el bien? Y ahí él le da el ejemplo que el árbol uno lo conoce por los frutos, pero el que es mal árbol es porque da malos frutos. Pero el árbol malo puede tratar de aparentar buen fruto. Por eso el Señor, él dice que las cosas no tendrían que ser así, sino que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros, si hablamos, tendría que ser de lo que hay en nuestro corazón, no lo que queremos demostrar de lo que hay en nuestro corazón, ¿me entiende? Porque, o si no, caeríamos en lo que el Señor dice que es la hipocresía. La levadura de los fariseos es la hipocresía, es decir, tener una cosa en el corazón pero decir otra. Entonces nosotros no tenemos que caer en el error de los fariseos, que primeramente es creer una cosa en el corazón pero demostrar otra,
Y segundo, no tenemos que engañarnos a nosotros mismos y pensar que somos buen árbol porque estamos dando buen fruto, cuando la verdad parece ser buen fruto y no es realmente buen fruto, ¿me entiende? Dios es el que sabe discernir, y Dios también le da la capacidad a hombres y a mujeres, amén, para discernir, amén. Entonces, lo que yo quiero que guarden en mente es: no todo lo que usted oiga y digan Señor, Señor, son hijos de Dios. El mismo Señor lo dice también en la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 35. También dice algo bien similar, dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y si uno sigue leyendo, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, uno también, no por decirse ser buen árbol y dar buen fruto, también podemos decir cosas que no son buenas también. O sea, sirve en los dos sentidos. No tenemos que caer en ese error. Tenemos que mantenernos en una sola línea, como dice el Señor. Si uno es de buen fruto, es porque lo saqué del buen tesoro. Y si lo saqué del buen tesoro, eso significa que somos un buen árbol. Y eso es lo que el Señor viene a buscar. En el mismo Mateo 12:34 dice el Señor Jesús, hablándole a los fariseos y escribas, dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora sí lo ve como lo enseñamos en este momento, como el Señor lo quiso decir, vemos que tiene mucho más sentido. Él les decía: ¿y cómo ustedes hablan cosas que no están rebosando en su corazón? Por eso es hipocresía, hablar de cosas que no se encuentran en el corazón, solo en la mente, pero no viene de como un fruto, sino una apariencia de fruto, hermanos. Por eso recalco esta parte, porque por años se ha enseñado erróneamente o parcialmente este mensaje que dice la gente: de la abundancia del corazón habla la boca. Y es verdad, la palabra lo dice, pero no significa que porque alguien dice aleluya o gloria a Dios, que necesariamente eso es lo que hay en el corazón, porque los fariseos parecían hacerlo muy bien. Y no, el Señor, conociendo los corazones, les dijo: hipócritas, generación de víbora, imagínense. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos que caer en ese error. Por eso les digo, como conclusión a este pasaje, cuidémonos nosotros y asegurémonos de que nuestros frutos son genuinos. Nosotros sabemos que siempre está la lucha entre la carne y el espíritu, pero nos damos cuenta que el espíritu domina cuando nosotros primeramente le damos lugar al espíritu, y segundo, cuando vemos que a medida que pasa el tiempo vamos teniendo menos y menos dificultad para hacerle caso al espíritu, porque al principio es difícil. Por eso el Señor aclara esto. Él no da a entender que una vez que un árbol es malo, quedó malo, sino Él puede hacer la obra para cambiar esos frutos y que ese árbol llegue un día a ser árbol de buen fruto, amén. Así que guardemos eso en mente y librémonos de decir cosas que no sentimos. Asegurémonos de, cuando decimos algo, que sea realmente de corazón. Y si no lo es, pedirle a Dios que nos ayude a sentir lo que estamos diciendo, las palabras a nuestros prójimos y los pensamientos que tenemos hacia nuestros prójimos. Porque al final del día, cuando nos vamos a dormir, el que sabe la verdad es Dios. Podemos engañar o aparentar a mucha gente, pero al final del día Dios sabe dónde nosotros estamos parados, y lo más bonito es que Él sepa que estamos parados en un buen lugar, amén. Así que con esta palabra voy a pasarle la parte a mi mamá para que pueda alabar y glorificar el nombre del Señor junto con nosotros y todos ustedes que están ahí, y que recordemos siempre que nosotros hacemos esto para ser edificados y para dar la gloria al Señor, amén. Así que Dios me los bendiga. Amén, gloria a Dios, que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Qué lindo es adorar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que por Él estamos vivos, que por Él estamos aquí en este momento, hermano, como dice la palabra, redimiendo el tiempo. Podríamos tal vez nosotros estar haciendo muchas cosas, pero estamos adorando al Señor. Y que seamos buen fruto para muchos, un árbol que da buen fruto, mis hermanos, amén.
y con la alegría que tenemos en nuestro corazón, aún sabiendo como oraba mi esposo, que hay mucha necesidad en el mundo entero, hay mucho dolor en muchos hogares, mis hermanos. Pero nosotros, en medio de todo eso, vamos a adorar al Señor, porque el Señor es mi fortaleza, aleluya. Desciende como fuego.
a seguir adorando, te vamos a seguir adorando, mi Rey, aleluya, porque cuando te alabamos a ti, Señor, se van las cosas malas, aleluya, cuando yo te alabo, aleluya. Cuando yo te alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo te alabo, las penas se tienen que ir. Cuando te alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo. Y si hay cadenas, se van rompiendo. Y de este mundo libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? Cuando yo te alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo te alabo, las penas se tienen que ir. Cuando te alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo. Y si hay cadenas, se van rompiendo. Mundo libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor, Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a ese Dios tan grande y maravilloso, que por su misericordia podemos adorar, podemos exaltar, aleluya? Vamos a seguir adorando al Señor con unos coritos de júbilo, para la gloria y para la honra de Él, amén. Gócese con nosotros, mis amados hermanos, aunque no podemos estar juntos, pero a través de su Santo Espíritu podemos estar unidos, mis hermanos, y podemos cantar. Estos coritos son antiguos. Yo sé que muchas iglesias, muchos hermanos se saben estos coritos. Así que le vamos a decir al Señor: yo edifiqué una casa. Y tenemos que ser sabios, hermanos, y no construir la casa ahí en la arena, porque se va a caer. Tenemos que construir en la roca, esa roca inamovible, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Yo edifiqué una casa. Yo edifiqué una casa sobre la roca, edifiqué, siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Y
yo edifiqué una casa. Yo edifiqué una casa sobre la roca edifiqué. Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Y que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Y que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Y era una escalera la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían. Ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Aleluya, sigamos cantando a nuestro Señor. Era una escalera la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían. Ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Se levantó, se levantó de la tumba, se levantó. Se levantó, se levantó de la tumba, se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Y se levantó, se levantó de la tumba, se levantó. Y se levantó, se levantó de la tumba, se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Y se levantó, se levantó de la tumba, se levantó. Y se levantó, se levantó de la tumba, se levantó. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré con todo mi ser. Y yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré con todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré con todo mi ser. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré con todo mi ser. Y yo te alabaré, yo
adoramos a nuestro Señor. Alábele ahí donde usted está. Alábele porque Él vive. Te alabamos, te glorificamos, te honramos tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y aunque sabemos que todo lo hacemos humildemente y de todo corazón para nuestro Señor, mis hermanos, y todos los que puedan alcanzar a ver este video, que tal vez no lo vean en vivo ahora, pero puede que lo vean otro día, mañana, pasado, no sé, pero que llegue ahí el poder de nuestro Señor Jesucristo, sanando los enfermos, haciendo algo en su vida, mis hermanos. Y nos despedimos, no para siempre. Si el Señor nos da vida, nos da salud, nos volveremos a ver la próxima semana, mis hermanos. Y podemos pedirle que se puedan conectar y nos puedan ver. Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga grandemente, que cuide sus hijos, sus hogares. Si los niños están enfermitos, que el Señor los sane. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo es médico de médicos. Es el médico por excelencia. Y Él puede llegar ahí donde tú estás en esta hora, porque para Él no hay barrera. Él no necesita pasaporte para llegar a otro país. Él está en todo lugar donde a Él se le clame. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y para el Señor sea toda la gloria, la alabanza y la adoración. Dios le bendiga a mis hermanos. Gloria a Dios.